¿Cómo supera uno la resaca que deja el juego del domingo, especialmente para el juego de mañana ante Millonarios? Complicado, dos rivales que necesitan el triunfo, las variantes obligadas. Primero es reconocer los errores que tuvimos ante Junior, aparte de todo lo arbitral, cómo fue nuestro funcionamiento, que no fue muy bueno. Es analizarnos individualmente y colectivamente lo que debemos mejorar, en lo que no podemos retroceder, sino avanzar en pos de obtener una victoria que va a ser importante ante un rival necesitado. Con variantes por expulsiones, por lesión, pero tengo fe en las personas que van a entrar, los muchachos que van a tener la posibilidad de actuar, que han venido trabajando bien, están a la par del grupo principal y sé que van a hacer una buena actuación. Profe, ¿qué cuidar del equipo de los Millonarios? Sabemos que no va la titular, de pronto habrán algunos, pero ¿qué se estudia de este partido? Es un equipo que juegue quien juegue, la característica no va a cambiar, un equipo agresivo, que corre en Bogotá, que quiere prevalecer por lo de la altura, el ritmo, es un equipo que maneja muy bien el balón y que el suplente quiere ganarse una posibilidad para que el profesor Torres lo tenga en cuenta en el equipo titular, en el equipo élite de ellos, y va a ser complicado. Un Tolima que también necesita igualar los puntos a los punteros y vamos a luchar por ello. El tema de Bustos, ¿por qué no lo convocaron? Bustos tenía la opción, ayer trabajó conmigo, lo mismo Obando. Obando es un muchacho que viene despuntando, que es del club. Bustos está terminando su contrato con el club, no ha tenido vigencia en este segundo torneo y por eso me decidí por Obando. Bueno, profe, ¿qué le queda al cuadrangular? Nos queda ganar. Lo que tenemos por fuera es difícil, complicado, dos rivales directos como es Millonarios. Ese partido nos da una pauta importante para ir a pelear a Barranquilla. Barranquilla es otro partido difícil. Todo lo de los cuadrangulares es difícil, pero por ahora miraremos lo que mañana Millonarios, que son tres puntos que nos dan la vida de seguir luchando por llegar a esa gran final. Si bien es cierto, no se ha podido marcar la diferencia en favor porque hemos cometido errores, también es cierto que no se ha medido con el mismo rasero por parte del arbitraje. Sí, eso lo dije yo, uno no puede hacer comentarios o decir, analizar lo del arbitraje. Yo lo considero que se equivocó de buena fe, es un ser humano, pero siempre se equivocó, fue a contra de nosotros. Ustedes desde arriba lo analizarán mejor y lo calificarán de la forma adecuada que ustedes vieron su trabajo. ¿No fue el Junior el rival quizás más complicado? Para mí era Pasto, por lo que se había presentado, por lo que Pasto siempre venía a jugar acá. Es un equipo que incomoda, que se agrupa, y lo sorteamos bien. Y de los rivales del cuadrangular, el más complicado lo veía era Millonarios, por lo que había mostrado. Junior ya habíamos jugado con un equipo importante aquí, que en 8 minutos nos empató un partido que le pasamos por encima, pero todos los partidos son diferentes. Y este partido, un equipo que físicamente estaba quedado, fuimos muy apáticos, dimos libertades. Junior no nos quitó el balón, nosotros se lo entregábamos a ellos y ahí facilitamos el primer tiempo que fue para olvidar de nosotros, es mi concepto. Y un segundo tiempo que ya al vernos en contra sacamos ese pundonor, colocamos las ganas y el temperamento que se debe colocar en estos partidos finales. ¿Cómo ve el futuro del Deportes Tolima, profe? Usted que siempre ha estado aquí. Yo tengo fe y esperanza de que las cosas buenas van a venir. Hay cosas importantes que se van a estructurar en las divisiones inferiores. El senador ya va a meterle con todo en esta parte de divisiones inferiores y es algo positivo para la cantera del club. Profe, los vamos a luchar. Tenemos 9 por fuera y vamos a pelear esos partidos. Vuelvo y digo, mañana ante Millonarios es la primer final por fuera y la vamos a disputar como si fuera el último partido. 2 preguntas en una. ¿Habrá CC para el 2013 y ha llamado o le ha pedido algunos nombres al profesor, al don Gabriel Camargo? Se está mirando. Lo único fijo es la salida de Cristian.
hay que buscar un volante de que se acerque a él, no va a ser igual, va a ser muy difícil porque aquí en Colombia no hay un volante 10 que tenga esa dinámica de Cristian, pero se está buscando una posibilidad importante para que venga a reforzar el equipo. ¿Un Emanuel Molina? Él sonó mucho cuando estaba el profesor Bernal, lo venimos analizando con Pimiento y las veces que nosotros lo enfrentamos o los partidos que hemos visto en video no nos colmó para el jugador que necesita Tolima. Aparte creo que Santa Fe ya va a contar con él. Nosotros necesitamos un volante suelto, un volante de ida y vuelta por la mitad. ¿Y Henry Hernández? Importante, se está evaluando, es un jugador que quien no lo quiere tener, pero los costos hay que mirar todo esto. Profe, con claridad y con honestidad, yo creo que esta es la mejor manera de enfrentar no solo su trabajo, sino el mío también. Pero yo lo noto muy golpeado, especialmente porque lo vi trabajar la semana anterior, especialmente en los errores que se cometieron. ¿Cómo le da la vuelta a la página? Y usted que es la cabeza de grupo, ¿cómo le muestra a los jugadores que también anímicamente, mentalmente, se le puede dar la vuelta a esta historia? Hoy hablaba con ellos de que la semana anterior trabajamos los cuatro defensores de nosotros y lo atacaban 9 y no nos hicieron gol en 23 minutos y Junior atacaba con 3 jugadores, nosotros teníamos 6, los 4 defensas, los 2 volantes de marca y nos bailaban, nos crearon 3-4 opciones de gol en los primeros 20 minutos. ¿Por qué? Es por la parte mental de nosotros. Pienso que uno a las finales, antes de tener la técnica, de tener la capacidad individual, el pundonor y las ganas, no la debe perder. Y eso es lo que más critiqué a los muchachos y les he hablado a ellos, que las ganas y ese deseo de ganar, dar todo en la cancha, no podemos esperar que el rival nos haga gol para reaccionar como terminó el equipo, con 9 hombres corriendo, guerreando. ¿Por qué no lo hicimos con los 11? ¿Cómo influye la ausencia de Marrugo, profe? Es un líder importante. Cuando le ganamos 3-0 a Pasto, que no había problema, perdimos con Junior y ahora sí hace falta Cristian. Con el 3-0, con todo, siempre he evaluado que Cristian es un jugador que es una baja sensible que tenemos, es un líder, es un jugador que por partido coloca a los delanteros 3-4 veces mano a mano y de esos son pocos que hay aquí en Colombia. Profe, el rival, Millonarios, pese a las variantes que va a tener obligadas, porque al día siguiente tiene un juego importante de Copa Internacional, ¿lo ha analizado? ¿Tiene alguna información que ha llegado al cuerpo técnico para también saber cómo parar a Tolima? Y otra duda que también tengo, y es, el resultado es importante para los dos equipos, hay que pensar en Tolima, y a veces se dice que hay que conseguirlo como sea, pero ¿el orden y la inteligencia no serán premisas para poder alcanzar ese objetivo? Sí, toda base primordial para obtener un objetivo es un orden. Y nosotros con orden y agresividad, pienso que le damos la pelea a ellos. Podemos traernos el partido. Aquí armamos una figura, un 4-2 pasivo, y Junior con 3, con Ruiz, con Hernández y con Teo, y suelto Giovanni, nos confundieron. Si en Bogotá tenemos un orden, pero no tenemos agresividad, perdemos porque la movilidad. Millonarios es un equipo muy agresivo, de mucho trajín, y tenemos que estar como si fuera el último partido. Y es la última opción que tenemos y nos la vamos a jugar. Entonces dependemos del funcionamiento que tengamos colectivo, individualmente, el temperamento y las ganas que le ponga a cada jugador.